maestro. Venimos a molestarlo otra vez. Perdónenos por no avisarle. No hay problema, señora. Siempre estamos al servicio de Dios. Si podemos ayudarles, seguro que lo haremos. Ojalá, maestro. Que Dios lo recompense. Y díganme, ¿qué desean esta vez? Maestro, sucede que hoy tenemos una boda. Eso es bueno. Me alegro. Pero tal vez no suceda. ¿Habrá una boda o no? Sí, hay una boda, maestro. Pero nos da miedo que vaya a suceder algo otra vez y se cancele la boda. Maestro, ¿podría decirnos qué hacer para que en la boda que tenemos no haya ningún incidente? ¿Cómo se llaman la novia y el novio? Asim y Nesahat, maestro. Asim y Nesahat. Asim y Nesahat. ¿Será? Asim. No le entiendo. Nesahat. Amén, amén, amén. Leerán la oración que les daré. La sumergirán en miel y harán que el novio la coma. Anota, Walter, anota. Luego, les daré un papel y allí escribirán los nombres de 40 hombres que hayan sido bendecidos. Leerán esa oración y la colocarán debajo de un árbol. ¡Ah! Esos 40 hombres deben ser calvos. ¿Deben ser calvos? ¿Dónde encontraremos 40 calvos? Los buscaremos, tú escribe. ¿Y después, maestro? El resto del asunto es divino. Si aceptan sus plegarias, nuestra Nesahat y nuestro Asim se casarán. De lo contrario, no podemos hacer ninguna otra cosa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Tenemos que leer la oración ahora. Cállate, claro que no. La puerta de mi corazón está abierta. Puedes entrar sin tocar. Masit. Masit, ¿acaso estás jugando? En este lugar, veremos películas cada noche y platicaremos con nuestra familia y nuestros amigos, amor. Mesa. Sillón. Masit. Masit, ¿dónde estás? Huzurla yanar içim Çok şükür, bin şükür seni bana verene Aquí será la habitación de nuestro hijo Sensiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Ne dağlar, denizler engellere Era mío cuando era pequeño. Era de nuestro hijo cuando nazca. Trajo su propio juguete. ¡Masit! Aquí estará una pintura de Neriman Solmaz. Esta será nuestra habitación. Este es el hombre que te querrá hasta el final. Masit. ¿Sí te gusta? Çok şükür, bin şükür seni bana verene
yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizlerin geldi sevene. Me encanta. Kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Te querré hasta el final de mi vida. Sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. ¿Estás contenta? Estoy muy feliz, amor. Esta es la casa donde viviremos juntos un día. Nur saçmış aşkım yüzüne. Ay, esa mujer me hizo un nido sobre la cabeza. ¿Farille? Arasola, ¿de dónde vienes? Farille, tu cabello. ¿Qué tiene mi cabello? ¿No te gusta? No, no. Me gusta, en verdad sí. Pero te ves solo un poco extravagante. Ay, ya basta, no digas tonterías, Aras. Bueno, discúlpame, pero me sorprendí al encontrarte de pronto en la calle. ¿Te sorprendió acaso o es porque soy extravagante? ¿Crees que este no es peinado de boda? He ido a muchas bodas, Farille. Ay, Dios santo. Primero ocúpate de tu propio cabello y después hablas del mío. ¿No te has lavado el cabello en días y yo te he reclamado algo? Nerimón, tu cabello se ve raro. Cuando me llamaste estaba con la estilista y me tuve que salir muy rápido. ¿Luce muy mal? Bueno, luciría mejor terminado. Adivina de quién fue la culpa. Está bien, así me gusta. Así que no te gusta. ¿Es posible que no me guste? Masit, dime. Tu jefe es un hombre agradable, ¿cierto? Lo es. Me dio esta casa sin hacer una sola pregunta. Acepté con la condición de que la dedujeran de mi salario. Masit, escucha, si vuelves a hacer esto, por favor llama más tarde a la pizzería porque hoy está realmente helada. Hoy estás de mal humor, ¿verdad? A ti tampoco te gustó mi cabello, ¿no es verdad? ¿Cuántos tenemos, Walter? 26. Ay, necesitamos más. Pero no es fácil encontrar calvos. Alégrate por estos. ¿De qué hablas, querida? El maestro dijo 40. Cierto, dijo 40. ¡Ah! También está el fotógrafo Yalcín. ¿Pero él tiene cabello? No, querida. Él se lo peina de este modo. ¡Ay, qué asco! Está bien, escribiré su nombre entonces. ¡Ah! También está el cuñado de Hanife. ¿Yusuf? ¿Yusuf? Él no. Su cabello parece una alfombra. Sí, es cierto. ¡Ah! El antiguo tendero Abdurrahman. Remzi. Ah, Remzi. Pero lleva un postizo, ¿sí lo incluimos? Ay, claro. Él está calvo. Ah, son 28. Ay, ojalá mi hermano fuera calvo. Además, él se vería muy bien. ¿Será? Solo faltan 12. Emre, ven aquí enseguida. ¿Qué sucede, madre? ¿Qué pasó? ¿Sí hablaste con Asli? Ajá, sí. Hablé con ella. Debiste decirle lo que piensas. Tenías que asustar a esa maldita mujer, ¿eh? Hablé con ella, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Está muy decidida a hacerlo. Se iba a abrir la tienda y además ella no me quiere escuchar. ¡Ja! Era obvio que así sería. Ay, claro. Ya verás cuando ella al fin abra la tienda. Ay, siento que no me dejará ver a mi nieto.
¡Ay, mírame, Emre! ¡Soy solo una pobre madre, pobre! No, madre, espera, eso no pasará. Tú no te preocupes, yo me encargaré de que esto no vaya a suceder. Eso ya lo verás. ¿Y tú cómo te encargarás de eso? Oye, me haré cargo. Déjamelo a mí, tranquila. ¡Farillé! ¡Farillé! ¿Farillé, dónde estabas? Aquí estoy. ¿Por qué tienes una toalla en la cabeza? Me lavé el cabello. ¿Acaso no fuiste a que te arreglaran el cabello hace rato? Sí, sí fui, pero en vez de Marilyn Monroe, parecía ese otro Marilyn. No recuerdo su nombre, Marilyn Manson. ¿Qué peinado llevarás para la boda? No lo sé. Ya encontraré una solución. ¿Quieres que yo te ayude? ¿Lo dices en verdad? Uh-huh. Anda, siéntate. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenida, señora Fed. Ay, felicidades, que todo sea para bien. Gracias, Fed, gracias. Vamos, adelante. ¿No hay nadie de la familia del novio para dar la bienvenida? A partir de ahora, nosotros somos su familia, Fed. Claro. No tiene familia que le ayude a dar la bienvenida. Su padre y su madre están muertos. Señora Fed, se olvida de mí. Yo soy la familia del novio. Es verdad, Menexé. Ni siquiera te había visto. Ven aquí, cariño. Anda, Fed, pasa. Adelante. No puedo controlar mi rostro por la ira que siento. Tranquila. ¿Pero dónde está Sinasi, Ashley? Basta, madre. Pronto llegará. Cálmate. Anda, amigo. Llegaremos tarde. Está bien, amigo. Ya voy. Dime cómo luzco. Perfecto, perfecto. Camina. Anda. No puedo asistir a esa boda, ¿verdad? Bueno, sería mejor que no lo hicieras. Ya sabes lo que pasó la última vez. Farillé, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer, Sihan? Vamos hacia la boda. Ven aquí. ¿Qué haces con ese hombre? No sé cómo serán las cosas en tus rumbos, pero aquí no puedes caminar con las chicas como si fuera una pasarela, Masit. Sihan. Masit, por favor. Es hora, Sihan. Anda, ven conmigo. Vamos. Te diría alguna cosa, pero... Neriman, creo que nos vemos en la boda. Iré enseguida. Está bien. Sihan dice tonterías a veces. No lo escuches, por favor, ¿sí? ¿Cuándo he escuchado a Sihan? No quiero que te alteres. Sihan no me alterará, no te preocupes. Pero tengo que irme, amor. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Neriman. ¿Sí? Luz es tan hermosa. Ay, Sinasi, ya dime dónde estabas, ¿eh? Ya estoy aquí. Y también, Sihan. Voy a ver a mi hermana. Oigan, ¿pero qué es lo que le sucede? ¡Felicidades! Te felicito, Sera. Vamos, chicos, adelante. Felicidades. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué iba a hacer? Dejé a Masit y vine para acá. Ahí está el tío Faiz. ¿Dónde estás ahí, Kagulter? Oh, por Dios.
¿Dónde está tu papá, Duigu? ¿Él no ha llamado? No lo ha hecho. Lo llamaré. Feisa está llamando. ¿Y si ella está aquí? No, querido. Sí, dime, Feisa. Dime dónde está Selim. Tuve una reunión. Llegaré un poco tarde. Como no me avisaste nada, estaba muy preocupada por ti, cariño. No pude hacerlo. Llegaré tarde, no te preocupes. Está bien, cielo. Dice que tiene una reunión y que llegará más tarde. ¿Pelín? Sí, ¿qué pasa, madre? ¿Tú sabes si hay alguna reunión hoy en la compañía? Hasta donde sé, no. Bien. No puedo creerlo. ¿Habrá sospechado algo? No lo creo. Si sospecha una vez más, definitivamente se divorciarán. Eso no pasará. No te preocupes. Y deja de pensar en eso. Solo disfruta el momento. Cada vez son más frecuentes las ausencias de Saika. ¿Qué es esto de no venir a la boda? Llegará muy pronto, hermano. Sí, ojalá. Hola, cariño. Ve a tu lugar, hija. Miren, ahí está. Ya, niños, vayan con sus madres. Vamos, vamos. Sera, ¿cómo va todo? Ay, Walter, reza para que todo vaya bien. Tranquilízate, así será. Hicimos lo que dijo el maestro. Lo que pase ahora solo depende de Dios. Que así sea, que así sea. Ay, después voy contigo. Escuchen. ¿Harán esto, de acuerdo? Ustedes van a destruir todo. Eso es fácil, danos el dinero. También es fácil. Tomen esto. Y no lo olviden, ¿de acuerdo? Destruyan todo, todo. Comiencen enseguida. Está bien, hermano. Vayan. Si harás, dime. No, no iré. Pienso hacer una visita sorpresa a la boda. Nos vemos. Hermana, hace mucho que mereces ser feliz. Sean felices cada día. Ámense cada día un poco más. No pienses en otra cosa. Escucha, no pienses en que te alejarás de nosotros. Vamos a cuidar de todo el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, Nancy. Vaya, no puedo creerlo. Todos están aquí. Esto será perfecto. Sí, ojalá. Ya lo verás. Esta vez no habrá ningún problema en esa hat. Que así sea, sí. Sí, ojalá. Creo que voy a llorar. Creo lo que están viendo mis ojos. Gracias a Dios llegó el día. En serio, Luz es tan hermosa, hija. Es increíble lo que veo en esa... Madre, no. Santa Cera, hoy es día de sonreír. No deberías llorar. Tienes razón, tienes razón. Dios te concedió esto, hija. Ojalá a ti también te lo conceda, sin así. Escuchen, chicos. Nezahat, toma. Esta es tu cuchara, hija. Toma, 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 toma. Tú también toma, ¿sí? Esta es tu miel. Coman una cucharada de esa miel y después de eso, vengan a la boda, ¿de acuerdo? ¿Y por qué?
Es una costumbre. La gente come miel antes de la boda. Nezahat, el juez está a punto de llegar. Les diré cuando llegue, ¿está bien? Anda, Sinasi, ven. Nezahat, tú primero. Es cierto. ¿Qué pasa? Olvidé mi cámara en la Está tienda. Está bien, grabaremos con el teléfono. No, mi madre me matará. Iré y volveré en 2 minutos. Ya es muy tarde y tengo que irme, señor. ¿Puedes quedarte un poco más, Aika? Señor Selim, créame, yo tampoco quiero irme. Pero como sabe, hay una boda y ya es lo suficientemente tarde. Hasta luego. Queridos invitados, a nombre de ambas familias, les doy la bienvenida a esta feliz noche y deseo que se diviertan. La feliz pareja es la razón por la que se han reunido, es para ser testigos de esta unión. El verdadero propósito del matrimonio es la unión de dos vidas para regocijarse en el amor. No lo sé, ella está El amor aquí. Es lo más importante. Esto ya de la no vida. No me gusta nada. Ahora comenzaré la ceremonia de su boda. Señorita, ¿su nombre y apellido? Nezahat Gundogan. El suyo, señor. Asim Pamuk. Pamuk significa algodón. Solo espero que este novio sea tan suave como el algodón con su nueva esposa. Es una buena comparación, ¿no lo creen? Sí, sí lo es. Claro que lo es. El matrimonio está basado en el amor y respeto que se tengan el uno al otro. Por eso es muy importante que haya comunicación entre ustedes. ¿Pronto terminará? Ambos expresaron su deseo de contraer matrimonio. En la municipalidad, investigamos y no encontramos ningún obstáculo para este matrimonio. Ahora deberán repetir su deseo de contraer matrimonio frente a sus familias e invitados. Quienes están aquí esta noche. Ashley no ha vuelto. ¿Dónde está? Para acompañarlos en el día más importante de sus vidas. Así que, por favor, novios, digan sus votos. No hay nadie. Despejado. Es hora, chicos. Señorita, ¿acepta a Asim Pamuk como su esposo?
¿Qué le pasó a mi hermana? Sinasi. Destruyeron la tienda y Ashley estaba dentro. Ashley. Ashley, déjala, dámela. Tranquilízate y tomemos un taxi. Debemos llevarla al hospital ahora. Está bien. Y bien, ahora, señores, como juez y con la autorización que la municipalidad me ha otorgado, tengo el gusto de declararlos marido y mujer. Señora, ahora mismo le entregaré a usted el acta de matrimonio. Deseo que ustedes dos sean felices para siempre. Podemos aplaudir otra vez. Vamos, amor. Oye, Sera. ¿Dónde está Sinasi? Aún no ha regresado. Dijo que iba a buscar a Ashley. ¿En serio? Él también se perdió. Ay, bravo por ellos. ¿A dónde se fueron? A la tienda. Hijo, llámalos para saber dónde están, por favor. Quédate conmigo, Ashley. ¿Puede ir más rápido? Sihan. Sinasi, ¿dónde estás? Ya terminó la ceremonia. Atacaron a Ashley. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡No te escucho! ¡Hijo! ¿Qué sucede, hijo? Te repito que atacaron a Ashley. Está herida. ¡Vamos al hospital! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que la atacaron? ¿Quién? No lo sé, amigo. No tengo idea. Hermano. Ashley. Sihan, escucha. No le digas a nadie. O si no, se van a asustar. Te volveré a llamar. ¡Sinasi! ¡Sinasi! Aquí estoy. ¿Qué es lo que sucedió, hermano? No es nada, Ashley. No es nada. Por favor, acelere, acelere. Vamos, deprisa, vamos. ¿Qué sucede, hijo? ¿Dónde se metieron? Escucha, Sera. ¿Qué? Ashley. ¿Qué sucede con Ashley, Sihan? Ashley tuvo un pequeño accidente, ¿está bien? ¿Qué accidente, Sihan? ¿Qué accidente tuvo Ashley? Dímelo. Cálmate, cálmate. Ya, ¿de acuerdo? ¿Qué accidente tuvo? Ya dilo, hijo. Sera, escucha. Está bien. Tranquilízate. No pasó nada. ¿Está bien? Con cuidado. Despacio. Anda, cariño. Ven, ven. Disculpe. Necesitamos un doctor. ¿Puede llamar a un doctor? Mi bebé estará bien, ¿verdad, hermano? No pasará nada, cariño. Tranquila, tú ya no te preocupes. Me dirán muchas cosas por haber llegado tarde. Buenas noches. Había una boda aquí, ¿no es cierto? Sí, solo que ya se fueron. ¿Acabó tan temprano? Es que la hermana de la novia tuvo un accidente y la boda terminó. Bien hecho, te felicito, hijo. Esa mujerzuela no podrá seguir preparando esa tienda como si nada. Lo hiciste muy bien, hijo. ¿No te dije que confiaras en mí, que yo me encargaría? Mi inteligente hijo. Tu madre siempre ha confiado en ti, cariño. Solo tienes que escucharme, Emre, y ya verás que tu esposa regresará enseguida. Supongo que tu padre ya vino a casa. ¿Escucharon lo que sucedió? No, ¿qué sucedió? Algún bandido destruyó la tienda de Ashley. ¿Y? No es nuestro asunto. ¿Acaso somos socios? Que se preocupen los dueños, ¿no? Ashley estaba dentro de la tienda. Está hospitalizada. La hirieron. ¿Ashley? Ya lo vi, Farille. ¡Sera! Déjala. Yo me encargaré.
Hija, estás mejor, ¿cierto? Sí, madre, no te preocupes. Vamos adentro. ¿Quién hizo esto? ¿Alguien pudo ver algo? No, esos vándalos salieron huyendo. Ojalá se fracturen las manos. Anda. Ashley. Oye, Ashley, ¿te sucedió algo? Estoy bien. ¿Cómo está mi hijo? El bebé está bien, Emre. Gracias a Dios. No es posible lo que pueden hacer un par de niños con piedras en las manos. No puede ser. ¿Puedo ayudarles con alguna cosa? No. Vete a casa. ¿Que me vaya? Anda, Enre, vete a casa. Anda. Bueno, que te mejores pronto, Ashley. Buenas noches. Anda, hija, anda. Yo me voy. Buenas noches a todos. Masit. No pude decirlo antes. Gracias. No hay de qué decir así. Que ella se mejore. ¿Quién hizo esto? ¿Viste cómo eran? Ellos eran unos niños. Pasaron corriendo junto a mí. No pude ver sus rostros. Buenas noches otra vez. Vamos, hijos, entren a la casa. Vayan ustedes. Yo tengo algo más que hacer. ¿Qué cosa? Olvidé unas cosas en el salón. Voy por ellas y vuelvo. Sí. Espera, Henry. Tú lo pagarás. Gracias a Dios no le pasó nada a tu bebé, mi niña. Estaba muy preocupada por mi bebé, madre. Mira nada más por lo que ha pasado antes de nacer. Ya pasó todo, Sera. ¿Pero y si pasa otra cosa? No, no va a pasar nada más. Demos gracias. Que te mejores, mi niña. Tío Faiz. ¿Ya estás mejor? Estoy bien, hermano. Oye, Ashley, dime una cosa. ¿Qué estaba haciendo Masit en ese lugar? Solo tengo curiosidad. Me desmayé de pronto en la tienda. Masit me encontró y me sacó de ahí. Ah. Y Masit es el héroe del día. Farille. ¿O me equivoco? Gulter, anda. Ella debe descansar. Hermano, siéntate. Nos quedaremos un momento más. Gulter, anda. Estas visitas deben ser breves. Oye, Sera, avísanos si necesitas cualquier cosa. Sí, se lo agradezco, Faiz. Gracias. Era lo último que nos faltaba y sucedió. No digas eso, Sera. Dios nos protegió de otros incidentes graves y gracias a él no sucedió nada más. Amén, amiga. Ojalá. Bueno, nos vamos. No en balde siempre les decimos a los jóvenes que tienen que estar con sus padres todo el tiempo, ¿cierto? Para que cuando seamos mayores, nuestros hijos estén con nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Anda, Gulter. Que te mejores, cariño. ¿Ashley? Ay, Nesahat. Cariño. Que se mejore. Mira esto. ¿Supiste lo que le hicieron a tu hermana, Nesahat? ¿Estás bien, mi niña? Sí, hermana.
Emre. ¿Qué quieres, Ihan? ¿Tú lo hiciste, verdad? ¿Que yo hice qué? Basta de tus mentiras. Ni siquiera Masid pudo verlos. ¿Cómo sabías que quienes hicieron esto eran unos niños, eh? ¿Quién más podría hacerlo? Emre, voy a golpearte. ¿A quién dices que golpearás? Y además tú, ¿por qué te estás metiendo en este asunto, eh? ¿En verdad? ¡Infeliz! ¡Ah! ¡Espera, Sihan! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Espera! Bienvenido, Masid. Te quedaste afuera otra vez, Nariman. Esta situación me duele mucho, Farideh, ¿lo sabes? En lugar de seguir enojado con ella, por favor, ábrele la puerta y deja que entre. Que Dios no lo permita. Pero, ¿y si lo que le pasó a Asli le hubiera pasado a Nariman? ¿Qué haríamos? Ay, hermano. Por favor, ábrele la puerta y déjale entrar. Anda, vámonos de aquí. Anda. Ven. Oh, Dios, mira las cosas que nos sucedieron. Mañana iba a visitar a mi tía y no sé si podré hacerlo. Mi tía está enferma, mi hija está herida, la boda termina temprano. Oh, Dios, ¿pero qué es todo esto? Madre, ¿aún puedes ir? Aquí estamos. ¿Verdad, Sinasi? Claro. Y Gulter puede venir. Así es. ¿Cómo podría dejarlas a tu hermana y a ti, hija? Sería peor si algo le sucediera a la tía Vilgen y ninguno de nosotros pudiera estar con ella, ¿cierto? Que Dios no lo quiera. Madre, podemos solucionar todo aquí. Pues sí, y podemos quedarnos aquí hoy y mañana, ¿verdad, Asim? ¿Por qué? Digo, claro que sí, claro. Está bien. De cualquier forma, estaré aquí esta noche. Me iré mañana temprano. Pero no se queden aquí. No debes quedarte en casa de tu madre el día de la boda. Aquí voy a estar, no te preocupes. Bueno, Masid, sabemos que soy nuevo aquí, pero sé que en este lugar no suceden cosas como esa. Así que alguien odia a esa chica. También lo pienso. Eso tiene que ser. Gracias a Dios estuviste ahí. ¿Qué pasa, Farideh? ¿Todo está bien? Masid, no te desperté, ¿cierto? No estaba dormido. ¿Le pasó algo a Nariman? No le pasó nada, así que no te preocupes. Entonces ya, dime. Escucha, regresamos juntas a casa. ¿Y? Se quedó parada fuera de su casa esperando en la calle. El tío Faiz es muy cruel con ella. ¿Y Nariman cómo está? Es por eso que te llamo. Está muy mal, está demasiado triste. Solo está sentada ahí. Entiendo, Farideh. Tal vez tú puedas hacerla sonreír si le mandas un mensaje o si la llamas o alguna cosa así. Está bien. Pensaré en alguna cosa. Oye, gracias por avisarme. Ay, no me agradezcas. Que descansen los dos. Igualmente. Hermano, te traje leche caliente. Escucha, me sentí muy triste al ver esa expresión en tu rostro. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto?
seguirás sintiéndote tan enojado con ella. ¿Vale la pena continuar con esto? ¿Sucede algo malo? Sí, pero se solucionará. Ojalá no haya borrado el número de ese hombre. Ah, aquí está. Hola, capitán, ¿cómo está? Lamento molestarlo a estas horas de la noche, pero necesito pedirle un favor.